La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha mantingut una trobada amb dones professionals d'emergències i seguretat en el centre de coordinació de l'Eliana amb motiu del Dia Internacional de la Dona. A l'acte han assistit treballadores del Servei de Bombers Forestals, de la Policia Escrita a la Generalitat, tècniques de la plataforma 112 i agents de la policia local, que han compartit amb la titular d'Interior el dia a dia dels seus serveis en un any especialment complicat a causa de la pandèmia i en el qual aquestes professionals han estat liderant la presa de decisions. Sí, sí, además creo que ellas estuvieron desde el minuto cero trabajando por y para la ciudadanía sin ningún tipo de medio de protección, sin mascarillas, sin EPIs y dando lo mejor de sí mismas. Así hoy también cada una ha ido contando su experiencia. Yo creo que, como les he dicho, creo que la mujer en todas esas áreas no solamente incorpora una mayor riqueza, sus capacidades en lo que es el ámbito analítico yo creo que están más que demostradas. La consellera ha destacat la labor de les professionals d'emergència i seguretat en la lluita contra aquesta desigualtat històrica. Ha sido muy importante, primero tener la oportunidad de poder reflexionar con ellas cómo va evolucionando esta lucha por la igualdad histórica, que creo que en el siglo XXI se ha avanzado mucho, pero aún queda aún un largo camino por recorrer. Concretamente aquí, en estos cuerpos, vemos que siguen siendo cuerpos muy masculinizados. Si hablamos del ámbito policial, la presencia de la mujer está en un 14%. En el ámbito del servicio de bomberos forestales estamos en un apenas 7% también. Sin embargo, pues hay otros puestos y servicios en el ámbito de la emergencia, como puede ser el 112, todos los puestos de apoyo informático, al frente del cual pues podemos encontrar ingenieras y mujeres ya también con otro tipo de profesiones, pues que sí que hay un número ya importante, hablamos ya del 70%, aunque también hemos analizado pues que hay muchas carreras deficitarias aún, que es importante pues poner en marcha planes educativos, de campañas informativas, para que las mujeres, aparte de dedicarse a esas carreras de los cuidados, tengan también más presencia pues tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad como también todo lo que afecta al ámbito de las ciencias. Necesitamos más ingenieras, más matemáticas. A més, la consellera ha felicitat aquestes dones per la seva labor i ha destacat la necessitat de més lleis perquè la igualtat jurídica i real estigui en el mateix pla.